Estoy acelerado. Y lo que veíamos era esto, era la dilatación de lo que es el colon. Vemos cómo presenta un realce de la mucosa con una hiperemia, y la submucosa que está más edematizada, está más hipodensa. Bien, colitis isquémica. Ya había hablado algo, Eric, ayer, así que yo solamente voy a, someramente, voy a tocar por arriba el tema. Bueno, es una causa frecuente de dolor abdominal en ancianos, aunque puede afectar a varias edades. Se dividen en dos tipos, las no obstructivas y las oclusivas. Bueno, las vamos a ver más adelante. La extensión de la severidad van a ver que varían según la causa y la tomografía sigue siendo un método de elección a la hora de valorar esta patología. Bien, entonces como decíamos, tenemos, y como decía Erika ayer, tenemos isquemia mesentérica aguda, que compone el 95% de los casos, y crónica el 5%. A su vez, la aguda puede ser por oclusión arterial en el 60 al 85% de los casos. Entre estas, el 40 al 50% va a ser tipo embólica. Hay que tener en cuenta que en la forma embólica se produce un émbolo que impacta, se produce un émbolo, por ejemplo, en el corazón o en algún órgano, que va a recorrer el torrente sanguíneo y va a impactar a nivel de la arteria mesentérica superior. Generalmente va a ser distal a la arteria cólica media, o sea que va a afectar sobre todo lo que es colon izquierdo y transverso distal. Pero bueno, la característica que tiene es que, como todo órgano que está sufriendo una disminución radical y severa del aporte sanguíneo, va a generar dolor agudo y muy intenso. O sea, como cuando tenés un infarto que te duele el corazón, cuando tenés una isquemia miembro inferior que te duele la pierna, bueno, lo mismo va a ser acá, porque es una reducción súbita de lo que es el aporte sanguíneo. Y bueno, es lo que decía, el dolor. En caso de la forma trombótica, genera el 20 al 30% de los casos y se asocia principalmente con el antecedente de aterosclerosis. Entonces, esta forma trombótica, ¿qué va a pasar? Va a afectar sobre todo lo que son ramas importantes, o sea, ramas centrales. ¿Va a afectar aorta o va a afectar a la arteria mesentérica superior muy cerquita del ostium? O sea, ¿qué nos va a dar esto? Que va a tener un peor pronóstico porque el sector afectado por esta trombosis, el sector irrigado va a ser muy amplio, entonces el pronóstico también es peor y la forma es más extensa. Tenemos la forma vena oclusiva que afecta más frecuentemente a pacientes jóvenes y se produce principalmente por estados de hipercoagulabilidad, inmovilización prolongada. Presencia de tumores, bueno, etcétera. Y la forma NOMI, que es isquemia mesentérica no oclusiva. Y la forma estrangulada. La NOMI va a acaecer principalmente en pacientes críticos, en donde para preservar la función de órganos nobles como cerebro o corazón, se genera una vasoconstricción esplánica, reduciendo lo que es el aporte sanguíneo al resto de los órganos no tan esenciales como el cerebro y el corazón. Entonces va a tener también una distribución discontinua a lo largo del colon. Y bueno, la forma que se produce por estrangulamiento va a observarse en el 10% de los abdomenes agudos obstructivos. Entonces, ¿cuáles son los signos tomográficos? Estos que estamos viendo, engrosamiento parietal, circunferencial y simétrico. Va a haber el signo del halo, lo vamos a empezar a ver de acá en adelante en las próximas patologías. Cambios inflamatorios de la grasa pericolónica. Puede haber un trombo, un émbolo en el interior del vaso obstruido. Y bueno, esas son las complicaciones. La presencia de necrosis con neumatosis intestinal, perforación y en casos de isquemia crónica, fibrosis y estenosis. Y ahí tenemos algunas de estas imágenes representativas que vemos ahí, lo que es la obstrucción a nivel de arteria mesentérica.
Esto va a generar la presencia de la neumatosis y la neumatosis intestinal y la neumatosis portal. Bien, entonces, empezamos la colitis isquémica. Vamos a... Ahí va a ser a Nacho. Vamos a ver qué podía hacer por émbolo de oclusión arterial a nivel por causa embólica. En estos casos, como hay un corte abrupto de lo que es el aporte sanguíneo, lo que vamos a ver es que la pared va a estar fina, porque el drenaje venoso está bien, se lleva toda la sangre, pero no le está llegando sangre. Vamos a ver que no hay realce, o hay escaso realce, vean acá comparativamente cómo la mucosa realza de este lado, y en este lado no realza nada. No va a haber edema, porque como dijimos, se está drenando bien lo que es la sangre venosa, y bueno, y no se produce realce. Bien, vemos otras imágenes, entonces, donde vemos una tomografía computada, con contraste no venoso, una reconstrucción coronal, y tenemos dos axiales. Acá vemos, por ejemplo, que hay una obstrucción en la arteria mesentérica superior. Vemos en estos casos cómo la mucosa está fina, no realza para nada. Se ven algunos vasitos, pero muy delgados, arteriales, acá con el contraste. Y vemos que, bueno, puede haber cierta alteración de la grasa. Bueno, en estos casos, bueno, es más o menos lo mismo lo que veníamos viendo. Acá veíamos que, no, sí, era más o menos lo mismo. Y lo que vemos acá es la presencia de neumatosis portal. Bien, otra forma es por trombosis venosa. Generalmente lo que vamos a ver ante una trombosis venosa, vamos a ver el trombo dentro de la vena, vamos a ver venas que son tributarias a la vena obstruida, que van a estar dilatadas. En este caso vemos en la vena mesentérica superior un trombo que ocupa gran parte de la luz de la vena. En este caso vemos que también se extiende hacia la vena porta extrahepática. Lo que va a pasar es que ahí sí va a haber una alteración de lo que es el drenaje venoso y va a haber engrosamiento parietal, va a haber edema, va a haber signo de la diana, puede haber líquido libre y grasa alterada y dilatación de las venas tributarias. Como en este caso, que veíamos que está bastante engrosadita la pared y bueno, y estaba la submucosa más hipodensa con respecto a lo que es la mucosa. En este caso, vemos que, bueno, ya en estas imágenes, lo que se está produciendo... Ahí estamos. Es un NOMI, o sea, una isquemia mesentérica no obstructiva. Entonces, lo que vamos a ver en estos casos va a ser, porque va a haber una vasoconstricción esplánica, un afinamiento de la arteria mesentérica superior, de la arteria mesentérica inferior, acá vemos, la pared intestinal va a estar fina, porque es parecida a lo que sería como con un émbolo, va a haber una ausencia de realce, y en este caso lo que veíamos también era neumatosis intestinal, porque había generado una necrosis a nivel de la pared, y la presencia de neumatosis. Bueno, estas son algunas características de todo lo que estuvimos hablando para después leerlo bien y poder más o menos ir viendo y diferenciando cada una de las diferentes formas de colitis isquémica. Y vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, que es una patología no tan frecuente en nuestro medio, al menos. Incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, tienen causa desconocida. Es frecuente en países industrializados. Crohn es muy frecuente en los nórdicos.
Acá es lo que hablamos de que el colon por enema puede ser una importante herramienta diagnóstica en algunos momentos de la evolución. Y bueno, se generan por la combinación del ambiente, la genética y lo que es la inmunidad del paciente. Hay que tener en cuenta que además de ver manifestaciones intestinales, hay otras manifestaciones que son extraintestinales y que muchas se relacionan con la actividad de la enfermedad. O sea, cuando la enfermedad está más activa, también lo están estas otras manifestaciones, bueno, que son estas que habíamos hablado. Un pequeño cuadrito para diferenciar entre Crohn y colitis ulcerosa. Como nos había contado Jenny, Crohn asentaba principalmente, iniciaba en ileum terminal y colon proximal en el 57% de los casos, pero que puede afectar todo lo que es el tubo gastrointestinal. La colitis ulcerosa inicia a nivel de la unión anorrectal y tiene una extensión retrógrada variable, pero continua. Es infrecuente que afecte el intestino delgado. Solo en caso de pancolitis, donde puede haber una ileitis por reflujo, lo que se conoce. Estos son el tabaquismo como factor predisponente de Crohn y protector de colitis ulcerosa. La distribución de Crohn, que es saltatoria, asimétrica. Y la de la colitis ulcerosa, que es una distribución continua. Lo que nos contaba ayer Eric, asimétrica. Y afecta el borde mesentérico. Y la colitis ulcerosa es simétrica. Crohn genera una afectación transmural. La colitis ulcerosa genera una afectación mucosa y submucosa. Y la afectación transmural es inconstante, puede o no ocurrir. En Crohn, la afectación perianal es importante. La colitis ulcerosa tiene mayor riesgo de carcinoma colorrectal. En esta, el recto está preservado, el recto está afectado. Y bueno, y esas son las características que tiene. La colitis ulcerosa se asocia a colangitis esclerosante primaria y colangiocarcinoma. Bien, una imagen comparativa de lo que es, se me está metiendo un silbido o algo, no sé, pero bueno, continuamos. La colitis ulcerosa, como vemos, inicia a nivel en la unión anorrectal, se extiende hacia sectores proximales, pero de manera continua, se asocia a sangrado de manera importante, sangrado rectal, Crohn es más discontinuo, inicia principalmente a nivel del ileum, tiene una pérdida de peso más marcada que la colitis ulcerosa, y no se asocia tanto a lo que es proctorragia o sangrado rectal. Estas son las formas según cómo se vaya afectando, pues son la proctitis, proctosimoiditis, proctosimocolitis, también colitis extensiva o pancolitis. En estos casos es frecuente que se pueda afectar también el ileum distal. ¿Cuál es más o menos la fisiopatogenia? Bueno, se producen ulceraciones de la mucosa. Estas ulceraciones van excavándose cada vez más hasta que se extienden a la submucosa. Hay un proceso de regeneración de la mucosa sana o de la mucosa que no está tan afectada. Entonces se van a producir áreas de úlceras con áreas de mucosa sana y que está regenerándose y se van a dar estos pseudopólipos. Si progresan, van a generar túneles y puentes mucosos, y bueno, posteriormente ya la inflamación va a ser más de tipo crónica, con producción de fibrosis, va a haber una atrofia mucosa, un estrechamiento de la luz colónica, y vamos a ver más adelante un aspecto en caño de plomo. En cuanto al colon por enema, bueno, lo que vamos a ver inicialmente es un aspecto granular de la mucosa, la presencia de microcesos crípticos con un aspecto moteado de la mucosa, las úlceras en T o en botón de camisa, y posteriormente una falta de obstrucción por hipertrofia de la túnica muscular,
y una relajación de las tenias. Entonces, vamos a ver. En el colon por enema, inicialmente, vamos a ver, como nos contaba ayer Eric, hay inflamación, hiperemia, edema de la mucosa y disminución o falta de la producción de moco, que va a generar la floculación del material de contraste, dando lo que es esta granulación fina que se ve en el colon por enema a nivel de la mucosa, con una línea mucosa respetada, o sea, no está gruesa la pared todavía. Bien, al ir avanzando el cuadro, se van a ir produciendo abscesos que se generan principalmente en el fondo de la cripta de Lieberkorn, que se conocen como abscesos crípticos, y van a dar unas granulaciones más groseras, pero que siguen constituyendo formas iniciales de la colitis ulcerosa. Al ir evolucionando, estos abscesos se van, estas abscesos y ulceraciones se van excavando hacia la mucosa, y cuando atraviesan la laminare mucosae, generan lo que se conocen como estas úlceras en T, o en botón de camisa, que es extendiéndose por más allá de la laminaris mucosae, hacia la submucosa, que son estas que están acá, y estas que están acá. Son también relativamente hallazgos de proceso precoz. Bien, esto es lo que veíamos, lo que contábamos, que a veces la mucosa que queda entre estas ulceraciones y en estas excavaciones de la mucosa, lo que va quedando, la mucosa relativamente sana y que intenta regenerarse, da como sensación de que se haya sobreelevada, cuando en realidad lo que es característico es las depresiones que se producen en la mucosa afectada, dando la imagen de pseudopólipos. Como vemos en estos sectores, y acá. Y bueno, esto ya es una manifestación de un proceso más evolucionado. No es tan característico de una fase aguda como las anteriores. Y bueno, posteriormente se va a producir, lo que habíamos dicho, una hipertrofia de la mucosa, hay una relajación de las tenias. Entonces lo que se ve en este caso es una ausencia de las obstrucciones normales del colon, y posteriormente, cuando ya son fases crónicas, en donde predomina la fibrosis como respuesta inflamatoria, se va a ver un estrechamiento con pérdida de las obstrucciones de la luz, que se conoce como imagen en caño de plomo. Bien, entonces, a la tomografía, ¿Qué características va a tener? Bueno, esas que están ahí. Engrosamiento parietal, como habíamos dicho. Simétrico, continuo, circunferencial y ascendente. Va a estar también el signo de la diana, por estratificación de la pared, o del halo. El signo del peine, que lo explicaba ayer Eric, como vasitos ingurgitados, vasitos mesentéricos ingurgitados, que bueno, también se va a ver acá. Y cambios en la grasa pericolónica, cambio inflamatorio, ¿no? Entonces, vamos a tener, como habíamos dicho, un engrosamiento de la mucosa colónica. Ven que ya hay una relajación de las obstrucciones, porque no tiene la forma característica, acá a nivel del colon descendente. Acá vamos a ver el signo del peine, que van a ser los vasitos mesentéricos dilatados. Vamos a ver la inflamación de la grasa pericolónica, como en cualquier patología inflamatoria. Acá vemos de vuelta la engurgitación de los vasitos, y acá vemos el engrosamiento de la mucosa, que está en hiperémica, muestra captación del contraste y muestra realce, y la submucosa se halla edematizada y se ve más hipodensa. Bueno,
Esto es más o menos lo que veníamos conversando. Vemos el engrosamiento y el realce de la mucosa a nivel de lo que es el colon ascendente, del colon descendente. También acá vemos un signo del halo, porque está la mucosa más hiperdensa y la submucosa más hipodensa. Acá lo nombraban como que tenía áreas de gas cercano a la pared, decían que podía tratarse de neumatosis, es lo que decían en el artículo. Bueno, lo que tenemos acá de vuelta son los vasitos ingurgitados, estamos viendo presencia de líquido, libre, hay un stranding también de la grasa, y acá lo que veíamos en este corte, que es donde se ve más bien lo que es la mucosa del transverso, vemos lo que son la presencia de pseudopólipos, ahí medio rescatado de esta reconstrucción que lo hacía más evidente. Ahí. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver es el signo del halo. Se escriben dos signos del halo, un signo del halo del agua y un signo del halo graso. El signo del halo de agua es este que vemos acá. Se produce en fases activas de la colitis ulcerosa, se caracteriza por la presencia de un edema en la submucosa, que le da un aspecto con una densidad más líquida, una densidad más hipodensa, y el realce mucoso. Esto es más característico, acá está agrandado, estaba señalando ahí, y esto es más característico de las fases activas, y el signo del halo graso se produce en la colitis ulcerosa, más bien en fases tardías, en fases crónicas, que se produce por depósito de tejido graso a nivel de la pared. Entonces acá tenemos signo del halo del agua, o del halo de agua, fase aguda de la colitis ulcerosa, que se puede dar así, hiper-hipo o hiper-hipo-hiper, que sería mucosa, submucosa muscular. Y el signo del halo graso también. Bien, lo que estamos viendo, bueno, son las complicaciones de la colitis ulcerosa. En este caso, vemos un colon por enema, en donde vemos solamente la fase con contraste varitado, y vemos lo que es acá, un estrechamiento focal, bastante concéntrico, pero de una longitud escasa, decía que era de unos 5 centímetros. Esto se trataba de un carcinoma de cirro. Y bueno, recuerden la asociación que tiene la colitis ulcerosa con el cáncer colorrectal. Y en este caso lo que veíamos es un megacolon tóxico. Vemos un colon dilatado, con mucho aire en su interior, que se produce principalmente por la invasión transmural. Les había dicho que generalmente afecta a mucosa y submucosa, pero algunas veces hace una afectación transmural con afectación de los plexos de Auerbach y Meissner, lo que genera el tonismo del colon, hace que se pierda ese tonismo, y se observa con importante distensión, diarrea, fiebre y otras manifestaciones que pueden ser incluso de carácter ominoso, ¿no? Bien, esas son las complicaciones. Y vamos a ver un pequeño bonus track, porque ya habló bastante Eric de lo que es hablar de agua obstructiva en su clase, que estuvo excelente ayer. Y bueno, la definición de vólvulo es la torsión del colon sobre su eje, es la tercera causa de obstrucción colónica por detrás de la diverticulitis y del cáncer de colon. Generalmente es más frecuente en segmentos más móviles. Ascendente y descendente están fijados a la pared por las fascias de Toll, así que el colon sigmoide es el sector más móvil y que va a ser más afectado. Esos son los signos que se van a ver en la radiografía y en tomografía también. Y bueno, los vamos a ver ahora más adelante. Antes, una pequeña diferenciación entre lo que son los vólvulos de sigma y de ciego. El sigma habíamos dicho que era más frecuente porque es más móvil, el de ciego más raro. La morfología es en U invertida sin austras y con el vértice hacia el segmento volvulado.
El SIGO produce una gran distensión flanco-derecho, se genera un doble nivel hidroaéreo, el otro genera un único nivel hidroaéreo. Este, a nivel del sigma, como es tan distal, es poco frecuente la hidratación del delgado, y el del ciego suele asociar hidratación del delgado, y bueno, esto es lo que estábamos hablando. El vértice se dirige hacia la fosa ilíaca izquierda y este hacia la fosa ilíaca derecha. Acá vemos una obstrucción intestinal secundaria a vólvulo cecal, que habíamos dicho que no era tan frecuente, pero bueno. Y lo que vemos es el signo del pico en esta tomografía, en una reconstrucción coronal, que es el cambio abrupto de lo que es el calibre del colon, que se haya vuelvulado. Y esto se conoce, bueno, como signo del pico. Y acá vemos, bueno, radiografías de abdomen. Acá vemos lo que se conoce como signo del grano del café. Este se ve mejor para signo del grano del café, con un colon dilatado en forma de U, que se dirige hacia lo que es fosa ilíaca izquierda. Así que, ¿de qué segmento sería? Sigmoides. Perfecto, sigmoides. Y este lo vemos que se dirige hacia fosa ilíaca derecha y sería, ya preguntarlo sería obvio, sería un vólvulo cecal. Perfecto. Y acá lo que vemos es la dilatación con diferentes niveles hidroaéreos. Y bueno, básicamente era eso. Estas son los artículos en los que basé la clase. Son los mismos de 2018 y le agregué algunos nuevos. Y bueno, y ya terminamos. Listo, muchas gracias. Buena, Marce. ¿Qué es ese chiste, Marce? Muy buena. Hola, Marce. Bueno, gracias. Esperen que no sé cómo dejar de compartir. Marce.